Y en más información, ex braceros se manifiestan frente al centro de gobierno del estado. Usted sabe en esto que es la Transpeninsular y la famosa calle de Westman. Pues ahí estuvieron reunidos, esto pues con el fin obviamente de exigir el pago que pues de hace mucho tiempo pues están esperando. Exbraceros del cual se calcula que aproximadamente 2.5 millones de mexicanos fueron contratados por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas. Desde entonces se les descontó durante los años, ¿sabe qué? 1942 a 1967, el 10% de su salario en calidad de fondo de ahorro. Lo anterior tras la firma de un tratado entre México y Estados Unidos, el cual tuvo lugar bajo la presidencia de Ávila Camacho y Franklin Roosevelt, respectivamente. Y bueno, ahí en el lugar, precisamente, quien es el coordinador de estos exbraceros, del Comité Binacional de Exbraceros de Ensenada, Lucha y Organización Social, habla del resultado de esta reunión que se llevó a cabo a las afueras del mismo centro de gobierno. Inquietud de nosotros era que esos 4,000 pesos, ¿cómo iba a ser por mes, por pago, cómo? Entonces vinimos, ya salió el señor Novelí a platicar con nosotros la semana pasada, a donde él iba a investigar en México cómo iba a ser ese pago. Entonces nosotros habíamos dicho que hasta en 3 pagos de los 38,000 pesos, pero ahora que platicamos con el señor Héctor Hernández, nos dijo él que este artículo que habían sacado ellos de 4,000 pesos se anuló. ¿Por qué? Porque nosotros, ellos, hay como 8 diputados que están, que se formó el grupo de la comisión especial que llamamos. Hay diputados de todos los partidos. Y también da cuenta acerca del número de exbraceros ensenadenses. Aquí en Ensenada son como unos, pues unos 150, ponemos. 150 personas. Sí, que fueron a registrarse en Mexicali en diciembre, en enero. Que les dijeron que ahora en junio les iban a dar sus 38,000 pesos. Se nos fue junio, no hubo nada, entonces el día 30 estuvimos aquí. ¿Qué pasaba con esa promesa? Porque no, para nosotros era una promesa que le hicieron a nuestra gente. Y bueno, también habla del número, la cantidad de recursos que se adeuda y la forma en cómo pues se pretende pagar. Aquí habla sobre el dinero ese que nos iban a dar. Entonces en el 2007 se acordó que había 750 millones que iba a ser para el pago de los exbraceros. Esto le voy a entregar una copia a ustedes para que lo tengan. Entonces, pero como no hubo nada ahora en junio, entonces fue como empezamos a movernos y sacaron ese artículo que les iban a dar 4,000 pesos nomás. Vamos a esperar cuándo van a empezar a pagarle a nuestra gente, pero ya va a ser, yo me imagino que los 38,000 pesos a cada uno de los que nos tocó trabajar en Mexicali, en otro lado, y que fueron a registrarse en Mexicali en diciembre y en enero. Algunos trabajamos 5, 6, 10 años. Aquí hay varios compañeros que... Trabajé 8 años, trabajé yo. Bueno, ahí lo tiene. Los exbraceros aún en su lucha sempiterna porque les paguen lo que es ese fondo que aún, y créalo, desde 1967 siguen peleando. Muchos incluso ya han fallecido y en esa lucha están incluso hasta sus nietos.